siempre. Asiste a las grabaciones de A Ritmo de Bohemia. En vivo desde el Teatro Legaria. Vive la experiencia. A Ritmo de Bohemia, tercera temporada. Ergo Films presenta. ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas. El bolero. A Carlos Cuevas. Ricardo Caballero. Rosy Arango. Roca Cuevas. Y Aranza. Este 17 y 18 de noviembre, desde el Lunario del Auditorio Nacional, A Ritmo de Bohemia, el concierto. Boletos de venta en Ticketmaster. Pero bien. Oye, tú vienes muy calladito, andas malito. La canta, estoy un poquito. ¿Estás malito? Ronco, pero. O sea, te vamos a dejar de escuchar. Le dio tantita, ¿cómo se llama? ¿Qué te dije? Pero estoy aquí con toda la actitud. Eso. Muy bien. Influencia. ¿Cómo debe ser? Influencia. Ay. Ya está saliendo. Y si me ayudas, Alex, sí. Te lo voy a agradecer, ¿eh? Ya está saliendo el virus. Tuvo COVID antier. Pero no, mira. No. Mi mamá de Dios. Oye, pero... Menos mal que no te creemos. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí desde Palacio La Rochelle.
transmitiendo para todo el mundo. Si nos están viendo en el estreno hoy jueves a las 9 de la noche en cualquier lugar del mundo, se los agradezco, compartan esto, díganles que A Ritmo de Bohemia ya llegó y que tenemos un nuevo episodio y que estamos de manteles largos porque hay un gran invitado y, como siempre, un equipo completo de lujo. Por eso abrimos con este tema así de rancherón bonito de allá. Sí, de, ya pinta de la pinta, tierra de por este norte, por allá de, por el norte de Chihuahua, por el invitado que tenemos, por el invitado. Oye, sí, de Chihuahua. Hablando además que está grandote, está grandote. Hablando de Chihuahua y de grandote. La güera. La un aplauso grandota. Para la grandota. Grandota, Chihuahua. Eso sí. Era la Lucha Villa, la grandota de Chihuahua. Sí, así, le, así es. Le dicen, sigue siendo. Muchas gracias, bienvenidos. Cómo los extraño cada semana. Quiero llegar pronto para volverlos a saludar y cantarles. Y sobre todo para interrumpir a Roca, para hacer mis maldades aquí. ¿Me vas a hacer enojar? Para romper el club de Toby. Exacto, claro. Para ponerle en la torre al club de Toby. Ya lo vamos logrando, ¿eh? Oh, sí, vamos. Mira, ¿será? Cada vez están más calladitos. ¿Habrá un día que no nos quieran pelear ustedes dos? Nah, no, porque creo. Los queremos. Si no, ¿qué chiste? Porque se aburrirían, ¿no? Agradezcan, eso es amor. A ver. Amor apache. Hablando de amor, guapísima que se ve también esta noche. Ay, la Rosa Mexicana. Un aplauso para Rosa. Gracias. ¡Oh! Muchas gracias. Precioso vestido. Les quiero aparte presumir este vestido y agradecerle a Norma Torres de Medimoda, que es una diseñadora orgullosamente mexicana. Vístanse de México, sí. Pónganse guapas y porten con orgullo la ropa hecha lentamente y por manos mexicanas. Eso. Pero tú no dijiste quién. Ay, sí, perdón, siempre vienes, se me olvida. Vienes guapísima. Gracias. Mira, pero ese la color te queda precioso. Muchas gracias. Es de Tokyo Boutique, que me viste siempre, y que es de mi amigo Gama, le mando un beso. Y ustedes quieren algo así, busquen a Tokyo-Boutique-. Gracias. Moda elegante y fina. Elegante y fina, eso sí. Una eso cosa sí bonita. Medio provocativa a veces. Está hablando bien de cosas elegantes. ¿Quieres hablar, Ricardo? Por favor. Hablando de cosas elegantes y finas. Mira nada más, el rey del buen vestir, Roca Cueva. Ay, 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 guapísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, gracias, las quiero, las adoro. Muchas gracias. Y lo que me pone mucho más contento, ¿vuelta? Bueno. Vuelta. Primera vuelta. Ahora no se me ven tanto porque traigo un saquito, pero vamos a intentar. Súbetelo, sí, querido. Ay, 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 ay. Qué buena idea, ahí ¿no? está, ya. Muy bien. Oigan, estoy muy contento porque tenemos casa llena. Gracias, casa a Dios llena. Sí. Público bellísimo. Y que se escuche, que ese público, por favor. ¿Cómo estamos? ¡Bravo! Qué bonito. Ay, se siente Eugenia, tanta gente. Oigan, y hoy yo traigo un saquito, la verdad, de Calderoni. No, saquito no. Bueno, sacazo, el saco de Calderoni, que también tienen unas prendas increíbles, sobre todo cuando te quieres ver guapo y estar formal. Calderoni es la mejor opción, que se encuentran en Step In Fashion, que ellos te pueden vestir tanto a mujeres como a hombres para tu boda, graduación, para una noche especial. Step In Fashion te puede vestir porque tienen varias marcas de diseñadores que la verdad... increíbles. Muy bien. Pues ¿tú también te ves? ¿Ese quién va a cobrar sus comerciales? No, no sabemos, pero mira nada más. La elegancia de mi compadre. Un aplauso para el ¡qué rey! ¡Claro! Oye, ¿y esto es de tu propio closet? ¿Perdón? ¿De Martita tu propio closet? A mí me... es que no ¿tú te, oigo. ¿Te viste tu closet o quién te viste? ¿Carlos Cuevas te viste? Ah, no, mi hija Carla Cuevas. Ah, asesora de imagen. Hay que hacer pública el comercial. Claro que sí. Pero han de ver el closet de mi tío. No, no, sí, pasillos y pasillos, sí, de ropa. Y, no, y siempre ando de shorts. O encuerado. Y guarache. Sí, pero tienes a Carla que va y te compra la toda ropa y la te la selección pone ahí, perfecta. Que hace hasta yo. Así es. Y mi compadre también viene bien relajado. Eso es del enfermo del estómago y de la garganta, pero ¿qué tal? Esto es del... Muy guapo, muy guapo. Esto es del closet de Roca Cuevas. La pose, ah, la pose. Pero hace rato vi que te estaba cosiendo. ¡Vuelta, botón, que vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! Este puede ser eso, sí, más o menos. ¡Ay, Dios mío! A ver si luego le enseñas a darse una vuelta, sí, sí, como no, ellas que quieren. Yo despacito. A ratito con música la hacemos así bonito, con algo bueno, así. Vamos bueno, a sentarnos. Vamos a sentarnos. ¿En qué íbamos? No sé. Vamos a hacer no una cosa. Entiendo, no les entiendo nada. Es que hay mucho récord. Mucho. Sí, hay que nos ayude, mira, con quítenos más monitor. Quítenos un poco de efecto aquí, por no, favor. No, aquí no hay, pero más monitor ya todo mundo nos escucharía. Exacto. Aquí. Sí, pues, oye, pero tenemos un invitadazo. Y aparte, bienvenidos aquí al Palacio La Rochelle, Sarán. Exactamente. Tenemos qué un lugarzazo. Nos va a hacer recordar canciones extraordinarias. Ya hemos, ya ha estado con nosotros anteriormente. Ya, ya, ya. Como no, pero es un amigo de la familia. Aparte es tío de Aranza. ¿A poco es mi tío? Es mi tío putativo, pero mi tío. La gente culta sabe lo que acabo de decir, ¿verdad? Obvio, obvio. Para los que no,
Es mi tío adoptivo, él y Lucía, su esposa, que son un matrimonio maravilloso. Pero cuéntanos por qué. Bueno, es una parte de la historia que no me gusta contar mucho, ¿verdad? Amorosa de Arantxa, entonces. Ellos son tíos de un exnovio mío con quien estuve muchos años. De un cucaracho, y de un cucaracho. Un cucarachín, un cucarachín que anda por ahí, ya. ¿De dónde era tu...? De Mexicali. Ah, sí, ¿y dónde se conocieron? Nos conocimos aquí en la Ciudad de México. Y estuvimos, anduvimos un buen rato al grado de que pues yo era la tía Lucía y el tío Juan Le Valentín. Le diste el honor. Y Valeria, su hija, es mi prima y así, ¿no? O sea, realmente, yo toda... todo me robo. Tú sabes que yo todo me robo. Tú a mí me presentas a alguien. Hasta y los un amigo departamentos. Que sí, yo digo, yo lo quiero para mí. Te lo guarden sus carteras así. Y sus bolsas porque aquí andarán. Entonces a él, a mi exnovio, le robé a sus tíos. ¿Sabes qué bárbaro? ¿Qué tal? Oye, pero es un súper, súper, súper cantante, amigo Hermes, de todos nosotros. Es que aparte yo creo que es el último gran intérprete de la música mexicana que nos queda para seguir representando la canción Y siempre mexicana. Es un caballero, y siempre es un gusto, un honor recibir como se merece. De pie, al maestro Juan Valentín. ¡Bravo! De Acapulco. Maestro. Maestro, bienvenido. Gracias. Por favor, toma asiento, maestro. Acá, aquí, junto a mí, ay, si qué, quieres. Qué no muerdo. Estás junto a tu sobrina. Hola. Y junto a tu hermano. Así. Los piratas del bolero, ahora del ranchero. Bueno. Hoy un aplauso más fuerte para los piratas del bolero, por favor. Porque de por sí no cobran y todavía sin aplauso. Toma asiento, maestro, por favor. Juan Valentín, como siempre, trayéndonos nuevas cosas porque acaba de grabar un disco preciosísimo. ¿Sí sabías? Eso estaba yo ahorita viendo y quiero que nos cuente el maestro. Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Acabamos de sacar un disco nuevo. Se llama Juan Valentín interpreta a Gao de la Cruz. ¡Gao! ¡Saludos a Gao de la Cruz! Se hubiera traído a Gao. Ya no quiere salir de su cueva. Tremendo. Allá Chaco, en el estudio, ¿no? Se la pasa. Gran cantautor, grabando. Gran cantautor Gao. A mí me hizo favor de hacer un tema, un bolero. Y nunca lo he estrenado, fíjate. ¿Por quería qué? Ir a grabarlo con él, pero nos agarró la pandemia y a mí me daba miedo ir. Entonces, por eso. Es si un gran compositor. Sí, tú grabaste algo, ¿no? Yo grabé dos canciones. Mi nombre es México, que fue un éxito del maestro. Y después me hizo favor Gao de darme una canción que se llama Tierra Mexicana, que la presenté en México Inmortal volumen 2. Espectacular, cómo le escribe él a México, al amor, a la vida, un gran, gran cantautor. ¿Con qué nos vas a deleitar? Es que hay que celebrar muchas cosas el día de hoy y vamos a festejar, como siempre lo hacemos aquí en A Ritmo de Bohemia, con Dulce Demencia y esta botellita. Venga, oye, pero qué caja hace, tan linda. Que nos hace pasarla rico, a gusto y disfrutar todo demás junto con esta caja de MDF. Que diseñaron exclusivamente para este mezcalito, que aquí en el público están tomando, ¿sí o no? Dulce Demencia. Ya están, ahí está la barra, ¿eh? ¿Ya están con sus mezcalitos o no para acompañarnos? Yo ustedes mezcalitos saben, sí. Por acá, aquí, ¿no? De manitas ¿qué cruzadas. ¿Qué tal estuvo? Qué barbaridad. Ese traguito de fuego. De Oaxaca para el mundo, espadín, y es ya una tradición de Ritmo de Bohemia. Delicioso. Que se toma como mi Rosy. A puro besito. Ay, ay, a ay. Puro besito. ¿Cómo ves? ¿Ya están listos o no? Porque aquí ya lo ya tenemos listo. Preparaditos para ustedes. ¿Lo vas pasando, ustedes, por favor, maestro, ¿sí? Para allá? Para el maestro Ricardo Cabrera. Pero nada más que sí tome, que no por le favor. Gusta tomar. Para que te asiente el estómago, Ricardo. Porque luego sí se hacen ay. Bien güeyes. No, sí, el estómago, del estómago ¿quieres? Estoy bien. ¿De qué gracias. Entonces? ¿De qué estás mal? Es que Carlos nos da. No por la rodilla. Carlos te inventó. ¿Cómo? Que no puedo tomar por la rodilla. Pues toma por la boca. No. No, en serio. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, güey? Me pegué una lastimada jugando fútbol, pero ya. ¡Sas! ¿Pero no quieres, de verdad? ¿No quieres? ¡Échale! Bueno, sí, pues. Maestro. Un besito. Se adormece la rodilla. ¡Salud! ¡Salud! ¡Por Juan Valentín! ¡Salud! Sí. ¡Salud! ¡Salud! Y por el dulce demencia. Demencia. Que cada día está mejor esta onda. No sé si ya le agarré el sabor...
de hermandad. Rico. Sí, no, pero sí es que es una delicia. Es que ya nomás me levanto y tomo dulce de mencia. ¿Cómo tomo dulce de mencia? ¿Desayuno todo? Claro, todo. Ni hablar. Oye, Juan Valentín, ¿viniste a cantar, hermano? Claro, con entonces, todo gusto, ya sabes. Por favor, échate la primera, ¿cuál? Yo sé que no es feliz de Leodán. Ah, órale, preciosa. Venga, de ahí. Eso tuve la suerte de grabarla con banda sinaloense, pero ahora... Venga. Me estoy portando mal, no debo hablar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la empecé a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como la tarde del sol. Soy joven, ya lo ves, ella un poco mayor, pero mi corazón no puede comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad también se puede amar. Estoy portando mal, no debo hablar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. Me estoy portando mal, no debo amar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. La, 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 la. Muchísimas gracias. Gracias. Fíjate que yo nunca había escuchado esa canción con, fuera de Leodán. Y la cantas precioso. Sí. Aparte, gracias. Como que le pegas al agudo. Corazón a rodillas ya ni te funciona porque la aguda suena también. ¿Quién aguanta esos agudos? No, pero bonito, bonito. Aparte, precioso. Gracias, gracias. El chiste no es gritar, sino cantar. Así es. Te lo dijo tu maestra de canto. Saludos a mi maestra de canto. Exactamente. Oye, maestro, pero yo quiero saber, porque me interesa mucho, después de tantos años de cantar, ¿cómo uno mantiene esa voz para seguir cantando como lo hace? ¿Sigue con clases de canto? ¿En la casa vocaliza? Vocalizo todavía, pero yo pienso que es la disciplina, antes que nada, ¿no? Cuidar tu voz, porque pues de eso vive. Las cuerdas vocales son un órgano que tienes que cuidarlo, tienes que darle mantenimiento. Entonces, lo más importante es la disciplina y pues nada más el puro mezcal tomo, pero nada más. La disciplina de tomar mezcal. ¿Cómo más que no? Y aparte, dulce de mencia. No, pero ¿sabes qué, Juan? Yo creo que tiene mucho que ver, mi tío Roraro. Gracias. Yo creo que tiene que ver esa vida tan bonita que siempre has tenido, esa familia tan bonita, su disciplina, un hombre que nunca anduvo de fiesta. Tú me platicaste alguna vez que eso incluso te costó muchas oportunidades de trabajo porque tú no andabas en la fiesta, en la borrachera y todo eso.
como otros que vemos, conozco. Vemos. Lo que pasa es que, mira, escúchame hablar. Yo cuando me vine para acá, de por allá de Mexicali, venía con la idea siempre de hacer algo en mi carrera, porque pues solamente así lo podía lograr, dedicarme al 100% a ella y a mi familia. Llegamos con un niño chiquitito, ya son hombres mayores. Llegamos con un niño pequeño, mi mujer y yo, que ya cumplimos 51 años, casi 52 años. ¡Ay, ¡bravo! Qué bonito! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Ay, sí existe. ¿Son bodas el amor, de qué? ¿Amor? ¿Bodas de 50 años son bodas de...? ¡Ay, me emocioné! ¡Qué bonito! ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? ¿Y si la celebraron? Pues con la pandemia no se pudo. Pero ya hay pues que organizar. Pero podemos organizar una. Ah, claro. Oye, llegaron y... Te vamos a cantar, tu sobrina te puede cantar yo dos horas y media. ¿Cómo no? Órale. ¿Cómo no? Minutos, Rosy, tres no, si horas. No soy su sobrina, pero me echo las otras dos horas y media. ¿Cómo no? Claro. Claro. Ya ¿cómo está, no? Ya está. ¿Cómo? Anótame para la boda. Y Ricardo canta muy bien de la voz. El chiste es que aguante a tus invitados. Era lo que iba a decir. Los invitados. Luego, a ver, para que ¿qué? Nos callen. Ahí te encargo. Oye, pero cántenle algo al maestro, ¿no? Venga. ¿Tú, Rosy? Pues Rosy, que le hace al ranchero. Las rancheras. Aparte, ¿saben qué? Que yo les voy a decir que yo estoy muy esperanzada, porque yo creo que para quienes cantamos la música mexicana, ver a nuevas generaciones que comienzan a cantar nos llena de alegría y de orgullo. Y déjenme decirles que el maestro tiene una nieta que canta espectacular, Valentina. Síganla en Facebook. Ahorita está estudiando, va a la escuela como debe de ser, pero ya la está apoyando el maestro. Es que es una niña de 9 años, los acaba de cumplir apenas 9 años, es una pequeñita. Pero ¿y es hija de quién? Es hija de mi hija, Valeria. De mi hija Valeria. Pero es maravillosa porque no le da miedo nada. Lo más importante. Que no, no, y si vieras, baila y es toda... Las historias que cuenta la tía Lucía de cómo ella hace sus negociaciones y ¿verdad que te quiere cobrar cuando canta contigo? ¡Claro! La traje a la Feria del Caballo a Texcoco este año. Y me dice, bueno, sí, dice, pero ¿quién me va a pagar? ¿Eso? Pues sí. Digo, vivilla yo desde chiquilla. Digo, ¿y cuánto vas a cobrar? Dice, mira, pues, no sé, serían unos 50 mil pesos. ¡Sas! Ah. Sí, esta merece, muchacha no. Le sabe. Muy bien. Sí, sí pues, sabe. Ha tenido buenos maestros. La verdad es que es una niña extraordinaria, un gran talento, y para mí ha sido bien bonito ver cómo ya ella está buscando, pegándosele al abuelito y la verdad me llena de esperanza. Y a ella le mando este cariñoso saludo y le dedico esta canción, que no es nada personal, sino decirle que nos llena a todas las mujeres que cantamos música mexicana de esperanza, ver nuevas generaciones que no van a dejar morir la canción. Oye, venga, mi Rosy. Pero además dice la niña que, le tratamos de que cantara otro tipo de música y no. No, la ella ranchera. De mariachi, me dice. ¿Sabes quién está cantando bien bonito? Ojalá viniera. La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, canta bien lindo ella. Ella es la verdadera princesa de la música ranchera. Así es. ¿Verdad? Así canta es. Canta bien, es. Tiene muchos éxitos aparte. Pues yo ya. Le dedico con mucho cariño a esta tú pequeñita. Tú de la reina, ni te preocupes. No, vamos, a esta pequeñita. Para Valentina, mi con Valentina. Todo mi amor. Gracias. A ver, esto gracias, se llama Las llaves de mi alma. ¡Ale! A ver qué les parece. ¡Ay, amor! Con todo mi corazón para todos ustedes. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día. Ay, no me pidas que deje
después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente. Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo. Que deje de quererte después que te entregué. Qué preciosa. La vida mía. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Con todo mi cariño para ustedes, muchas gracias. Y de veras, las cantas como si las sintieras, ¿eh? Ay, pues sí, sí las siento. Perdón. Ay, Dios mi me guarde, Dios ya me no ayude. Les hagas caso, yo te extrañaba mucho, la verdad. Eso. Oye, mi querido Juan. Sí. Tienes mucha gira en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues tú, sí, toda tu vida has trabajado allá. Me trabajo, yo pienso que el 80% por allá en la Unión Americana. Fíjate qué buena onda. Y en dólares, ay, papá. Pero ahorita está retabajito. Está barato. No importa, pero pues allá está lo que sobre allá. Nuestro superpeso. No, pero sí me muevo mucho para allá a Estados Unidos. Bastante. En el año recorro muchos estados y en jaripeos, teatros, de todo. Bendito sea Dios, man. Y pero te vas a acompañar también de mariachi, pero también de qué. ¿De banda? Banda, no? También, también, con banda, banda, sí, sí. Fíjate nada más. Y a veces a caballo, y bueno, depende. Por eso tiene la rodilla. Y aquí en la Ciudad de México, ¿cuándo vamos a tener el honor de tenerlo, maestro? ¿Cómo? Por acá. Aquí en la Ciudad de México. Híjole, es que aquí en la América. No, no, no juntan el dinero suficiente, maestro. Bueno, en la feria de Aguascalientes estuvo. O... De Texcoco estuvo. Texcoco. Estuvo en la feria de Texcoco de este año. De Aguascalientes. Probablemente ya la de Aguascalientes sí la vamos a hacer. No, muy bien, para ir a verlo, por supuesto. Pues sea hasta el año que entra. Hasta el año que entra. Si es que llegamos. Ojalá vayamos tú y yo a la Feria de León. Pero también en caballo, compadre, a caballo así. A donde quieras. ¿Cómo? Yo sé montar muy bien, aunque no me lo quieras creer. Ah. Déjame platicarte, que en el Prestige. No. Había caballo. Mi abuelo nos llevaba a montar de chavitos a Chapultepec. Pregúntale a Carlos Dorantes, ya sé que están riendo, pero pregúntale a Carlos Dorantes. Ah. Bueno, no, ¿lo crees que? Maestro. ¿En serio, fuera de broma? ¿Conoce a Carlos Dorantes? Ah, bueno, pero pregúntale a Carlos Dorantes. No, de chavito nos llevaba a montar, nos vestía de charros y todo esa onda. Y cantábamos arriba del caballo. Sería fantástico. Esta canción, a ver, creo que está un lado, maestro, a ver. A ver. Quiero ¿poco ver así eso? De veras. Quiero no, ver y escuchar en re, eso. Re. Yo como querido me equivoqué. Triste es mi vida. Joven y querida, ese albur yo lo jugué. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tú me aposté. Y me matan a balazos, que me maten y al cabo y que. ¡Venga! Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé.
todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté, si me matan a balazos, que me maten y al cabo y qué. Ahí está. Esa cantaba yo a caballo. Síguele, síguele, va muy bien. Albur de amor y me gustó. Yo lo jugué como la pobre. Yo mi vida la hipotequé y todavía valor me sobra. Donde tuve a poste, si me matan a balazos, que me maten y al cabo y qué. Por el atardecer me iré, rumorero, me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Y se van a cantar la barca en que me iré. Sin ti me alejaré de vacío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Ay, Valentín. Bueno, 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 bueno. Culpable no he de ser de que por mí pueda sufrir. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará de soledad. Adiós, adiós, amor, recuerda que te amé, que siempre te de amar. La barca en que me iré, ¡hey!, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. De hastío. Bárbaro. Venga, me estoy bien. Tú échate lo que quieras. A eso viniste a cantar. Ay, sí, que hagas a estarlo escuchando. Brazos negros. ¡Ay! Igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sinsabores. Al dejarlos algún día, me decían casi llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy
te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos, me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar aquel desprecio de ojos que pregunté si con el tiempo sus recuerdos me olvidaron. Y se vale cantar. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Es una verdadera bohemia. Es que cuando hay cantante, puta, hasta se... cállense. Nos sobra cantante hoy. Demasiado bonito. Cantante como para tampoco aplausos. Y qué bonito. ¡Bravo! Que dejen hablar, ¿dijiste? Ricardo, que de por sí está ronco. ¿Qué dijiste? Y qué bonito repertorio tiene el maestro, ¿eh? ¿Se sabe 300 canciones? Más o menos. Preciosas cuando... canciones. Ahí por ahí. Oigan, yo quiero agradecer a una persona que está aquí con nosotros, que es muy especial para A Ritmo de Bohemia, que es uno de nuestros patrocinadores, está aquí con nosotros, Omar Lugo. ¿Dónde estás, Omar? Allá andaba cantando, míralo. Acá, Omar, bien inspirado, cantando. Muchísimas gracias, porque él es el encargado de engalanar esta botella de Dulce Demencia con cajas de madera y MDF. Muchísimas gracias. Así es que ya saben, si quieren ustedes hacer alguna caja para... ¿La escenografía también? La escenografía, por ejemplo, es que hacen desde escenografías, cajas... Todo el escenario, ¿eh? Fuera, ¿sí, la casa... ¿Serio? Dice, te lo juro. Fuera, la casa de tomate. Ahí él nos puede ayudar, la casa de tomate. Tenemos que hablar sobre la casa de tomate. Ellos son parte importante de esta familia y de este programa. Así es que muchísimas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. Gracias por ser un gran patrocinador. Espero que estemos juntos a Ritmo de Bohemia y Cajas de Madera y MDF muchos años. Muchas gracias. Gracias por también, creer. Dale ahí, maestro, gracias. Porque se lo hace el maestro. Venga, venga, venga. Vamos a cantar. Ya no vamos a hablar más que... lo necesario. De cantar, venga. ¡Ándale, pues! ¡Charleston! Quizás. ¿Pedacito más? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú contestando. Quizás. Ahora sí, vamos. Me están perdiendo el tiempo. Pensando. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. ¿Qué? Quizás. Bueno, tú no puedes cantar, pero puedes bailar. Compadre, es. Bailarines, aquí en A Ritmo de Bohemia. Quizás.
si pasan los días y yo desesperando y tú todo contestando, quizás. Esa canción. Gracias por el regalo. Me gusta. Muchas gracias. Mi regalo que me vas a dar. ¿Cuál? Me van a traer un Rolex, fíjate nada más. Ándale, ándale. Oye, te conté que en el Prestige me aventaba un cuate Rolex, ¿o no? ¿Sí te acuerdas? Es en serio. Carlos Quiñones, que en paz descanse. Cada vez que terminaba de cantar, fíjate qué bueno, me aventaba un Rolex. ¿Hoy? Y no se lo devolvía. Ay, ay, mira. Mira, qué linda, mi amor. ¿Eres tú el de la portada? Clave del corazón bolero. Gracias, man. Pero voltea la cámara. Mira. Qué bonita. Muchas ¡ay, un gracias. Aplauso! ¡Bravo! Fuerte, por favor. Corazón, qué bolero. Clave del corazón. Muchísimas gracias, mi vida, ¿eh? Fíjate, qué bonito, mira, que nos quieran. ¿Qué tanto te saben, tío? ¿Qué te conocen? Dice aquí, cuando estabas en el Prestige en 1994. Oye, pero está autografiado, ¿no? Porque gracias. Un libro no autografiado no se puede recibir. ¿Sí me lo autografió? Ah, bueno. El escritor y la señora. Ah, me parece perfecto. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, mi amor, ¿eh? Qué amable. Se aceptan regalos seguidos, si quieren. ¿Quién es uno para negarse? Exactamente. De 5,000 para arriba. ¿No? Oye, pero Rolex. ¿Qué sí? ¿En serio? No, ¿te quedaste con la impresión? Es que me dice que cada vez que cantaba, o sea. Me aventó uno así. ¿Cuántos no? Y ¿tiene? Después yo lo llamé al camerino, le dije, tocayo, pues ¿cómo crees? Toma tu. No, esto es tuyo, pues, con mucho gusto. Y no sé qué. Pero dame un besito. Como a la semana. Como a la semana, volvió a ir. Y me aventó otro. ¿Otro beso? Oro a cero. ¿Otro beso? Entonces lo volví a llamar, tocayo, por favor, no. ¿Y ya no fue un besito? No, me dijo, no. Pues si me lo se lo devolví, porque era oro a cero, el otro nada más era cero. No, ¿te acuerdas de Carlos Quiñones, no? Sí, cómo no. Gran amigo, gran cuate, mano. ¿Tú te acuerdas de él? No, la verdad es que me hubiera encantado. Nada más, fíjate, era dueño de Radio SEA. ¿Qué te iba a decir? Que ahora lo maneja su hija Marianita. Ya. Y aparte, tenía 200 difusoras. Una cadena muy grande. Sí, ¿Ya se murió? Una pregunta. ¿Ya se murió? Ya. Ah, es que si no, para que me lo presentas. Sí, eso te iba a decir. No, era muy un hombre muy generoso. Pregúntale a los maestros. ¿Ustedes sí lo conocían? Les daba su propina y todo, muchachos. Y los Rolex ya los vendieron, ya los empeñaron. Bueno, ya la güera y yo queríamos hacer un show. Queríamos hacer show juntas, la güera, para que nos aventara Rolex. Pues estaría bueno. Pues fuera lo que si viviera. Sí, no sabes. Sí. Preséntenos un amigo por así ahí, y se los robamos. Otro cuate por ahí, se llama Juan Valentín, que también va a los shows y aviéntalo, y a las mujeres guapas no les puede decir nada porque está su señora. Definitivamente. No te creas. No, Lucía. No te creas, no, mira. Lucía, sí, de un golpe sí me anda tirando. Oye, no, ese con la manita. Sí, está fuerte. Sí. No, mira, sí te ahorita, pega Lucía te hizo así nada más. Es de esas mujeres norteñas grandotas, ¿verdad? Sí. Con unos ojos preciosos. Sí. Con un cachetadón tienes. Con la pura mirada. Allá está. Así es, exacto. Oye, güera, ¿no has cantado nada a tu tío? Cántale. No le he cantado a mi tío. No, pues es que es un desperdicio tenerlo aquí, no es por eso. Ya cantó. Claro, se acaba de echar un popurrí de 100,000 pesos. Échate una de 25, cuando menos. Pues una de 25, un cuartito, venga. ¿Verdad? Pues sí, a salud, ver, vamos maestro, a decir. Salud a ese público hermoso que tenemos aquí. Salud. Pero sobre todo salud, a los que salud. Están viendo en casita. Claro que sí. ¡Ajá! Aprovechense y saquen todos los corajes que traigan. Tienen 3 minutos. Porque dicen que nosotras no somos ardidas, ¿verdad? Nada más es tantito. Es de puro cariño. Tantito. Te pareces tanto a mí. Que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con eso. ¡Sas! Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz.
pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Tú crees que no me daba cuenta? No. Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Me ayudan, se da. Cuenta, pues ya ves que no es así. Mira, mira, a ver el grupo. Hace tiempo que lo sé. Pásale el teléfono. Y yo jamás te dije nada. ¿Pa qué? Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que, recapacitaras. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Y esa tonta que te quiere y que se enamoró. Dinos. No, espérate. ¿Qué? Lo de acá. Que luego se les olvida a los señores, ¿no? Oye, chico, lo no que te pases. Yo tengo de más. Se parecen tanto a mí. Mira. Y si quieren más, que le avisen a la abuela. Pero ya que te volteas a tu tío, es tu tío, ¿no? Es mi tío, no, yo te estaba cantando a ti, Carlitos, y a Ricardo. Ahí. Oye, tenemos otra sorpresa, compadre. Y un grupo, un dueto precioso. Tenemos un dueto. Ah, sí. Un dueto. Sorpresa. Pero pues que mi compadre los presente. Pero son unos. ¿Te acuerdas que fueron a visitarnos a Guadalajara? Sí. Cuando estábamos en Guadalajara, obviamente, hermano. Pero ahorita nos van a decir de dónde vienen, porque también creo que son norteños. El chavo toca la guitarra, la niña canta divino. Entonces, para nosotros es un gran placer, un enorme placer presentar a Gómez Music Live. ¡Venga! ¡Venga de ahí! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Vénganse, por favor! ¡Qué padre que estén Gómez aquí Music con nosotros! Live. Bienvenidos de este lado, por favor, ¿cómo estamos? Ya sé de dónde son entonces. Claro. ¿De dónde, Rosy? De mi Matamoros, Tamaulipas. Pásale. ¿Cómo estás, mi amor? Qué gusto verte. Maestro Juan Valentín. ¡Arriba, Tamaulipas! ¡Puro Tamaulipas, carnal! Hola, ¿cómo? ¡Qué padre que estén aquí con nosotros! ¡Vénganse! Ya no los presumieron mucho. Vas a oírlos, siéntate, mi reina. Por favor. Vas a oír qué dueto este, mi querido carnal. Los invito a sentarse, por favor. Muchas gracias. Están en su casa. Bienvenidos. Qué amable eres, Roca. Qué dicha siempre tenerlos aquí, pero háganos un favor. Cada uno de ustedes, preséntense para que nuestro público los conozca y ya les llame con cariño por su nombre. Bueno, pues mi nombre es Reina Vázquez y nosotros somos el dúo Gómez Music Live. Somos de Matamoros, Tamaulipas, y pues desde allá venimos. Qué para padre estar aquí compartiendo con ustedes un ratito.
Buenas noches, querido público. Mi nombre es José Guadalupe Gómez. Es un placer estar aquí con ustedes, este público tan hermoso, tan participativo que estamos viendo. Se ve que se la pasan de lo mejor. Un placer. Ya teníamos ganas de que estuvieran aquí. Gracias. Porque a ver, la vez que nos visitaron allá en Guadalajara, dejaron muy buen sabor de boca, cantaron tan bonito, tocaron tan bonito que ves que te llega hasta el alma. Así que, sin preámbulos, de una vez la primera, ¿no? De una vez. ¿Sale? Vámonos sí. De ahí, venga. Este bonito tema de Consuelito Velázquez. Venga. Qué bonito, yo los tenía aquí de cerca, nunca los había escuchado y la verdad que sí, tío, tienes toda la razón, cantan con el alma, cantan con mucho sentimiento, esta niña está aquí al lado de mí y la verdad que la piel chinita porque creo que es muy importante que canten desde el corazón y ella lo hace desde ahí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
Oye, son de Matamoros, Tamaulipas los dos. Sí. Pero tienen mucho tiempo trabajando, ¿ah? Pues ya. Como 20 años. Bueno, en Facebook los sigo yo mucho y suben muchas canciones, ¿verdad? Sí, bastantes. Sí, ya tenemos como 8 años trabajando ya así como dúo. Y pues sí, es lo que nos gusta a nosotros, la música romántica, los boleros, pues las baladas y todo eso, ¿verdad? Que es lo que y fíjense qué padrinazo tuvieron ahora la suerte de maestro Juan Valentín, su padrino. Y aquí acostumbramos cada vez que viene y que es padrino de un artista Nobel, que le regalen un carro, una casa de los padrinos. O sea, en un rol. ¿Qué te parece? No, el rol es que fuera, ahí está fuera, muy bien. ¿No importa? No importa. En Acapulco, donde quieran. Ah, no, la de Acapulco es. No, aquí. Y ya no me tocó ser madrina, fue ya el maestro Juan Valentín. No, yo ya no. Oye, pero vamos a cantar otra vez, échense otra, ¿no? De una vez. ¿Sí? Sí. Viene un tema muy bonito que la primera vez que yo lo escuché precisamente con el maestro Juan Valentín. Y está precioso, de un gran compositor también, el señor Martín Urieta. Este tema, rápidamente. Lo hemos escuchado con Aranzo, lo hemos escuchado con Rosy, excelentemente interpretado, y eso la motivó a ella para decir, vamos a sacarlo, sí, vamos a sacarlo. Ay, y aquí lo vamos a presentar. Qué bonito, ¿ves? Venga de ahí. Creo que ya me urge. Tierna voz tiene esta mujer. Exacto, es increíble. Gracias. Cómo podemos escuchar con Aranza o con Rosy. Te han cantado las canciones aquí en el programa y escucharla de otra manera totalmente diferente, que le dio como este toque romántico, como muy especial. Qué bonito. Un fuerte aplauso, por favor. Es que, ¿sabes qué pasa? Gracias, Rojita. Gracias.
que tú también eres un tipo tierno. Entonces claro, sientes la ternura cuando sí. cantan así. Exactamente. ¿Entiendes? Me encantó. Tú no entiendes a gritos, ¿entiendes? Tiernamente. Tiernamente. Exacto. Voy no se trata de gritar. Tierno, tierno, como nunca. Esa, apréndela. Órale. Tierno. Te va a quedar ¿sí? bien y órale. Te van a aplaudir más. Ok, me la voy a aprender. Pronto se las canto. Bueno, vamos a esperar a que se queden con nosotros. Se quedan con nosotros todavía un rato más porque quiero que les cante su padrino. Su padrino Juan Valentín. Bravo. Te va a hacer una muy fácil. Que se llama No. Uf. El gran Armando Manzanero. Ay, 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 qué bonito. Oye, no, no. Pues fíjate que no. Qué bonita canción. Pero que me lleve el carro, ¿no? En los agudos. No, porque tus errores venga. Me tienen cansado. Porque nuestras vidas ya todo ha pasado. Porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. Porque tus reproches me dan amargura. Porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto, no me dejes solo, aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Oye, pero te salió de poca madre. No manches, cantar así está cabrón. Y sin esfuerzo, así con la mano en la cintura. Sentadito, relajado. ¿Qué tal? El que tiene dos. Imagínate parado. Que además mide como 2 metros. Oigan, otro patrocinador que está aquí con nosotros en Arritmo de Bohemia es E3 Infraestructura. Y la verdad que todos hemos pasado por esto. Siempre se descompone algo en la cocina, un foco no prende, se nos inunda la casa, dejamos las llaves adentro de la casa. Y yo les quiero decir que E3 Infraestructura son los encargados de remodelación, conservación de inmuebles. Te cambian desde un foco hasta la construcción total de tu casa. Así es que bueno, ya saben que si tienen algún problema en casita, los pueden llamar a ellos. O si quieren construir la casa de sus sueños, E3 Infraestructura son los mejores. ¡Qué maravilla! Oye, Roca, ¿tú crees que pudieran descubrir un misterio que hay en un departamento que me robé? De que el agua no está funcionando, fíjate. Hay que pagarla para que te la conecten. No, mi amor. Han ido a revisarlo varios plomeros y no encuentran cómo. Ten por seguro que ellos van a poder ayudarnos. ¿Podrían? Seguramente. Seguro claro que sí. Les voy a hablar para que vayan. Les llamas y ellos te resuelven cualquier problema. Así sí. Es que E3 Infraestructura es tu solución. Ya lo echaste a perder. Te lo robaste y lo echaste a perder ya. No, perdóname que yo así le doy estaba. Mucho amor a este lugar. No como otros. Oigan, pues seguimos cantando, ¿o qué? Ya, pues así. En inglés. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero cantar los versos del alma. ¡Venga! Guantanamera, ¡ea! Guajira Guantanamera. ¡Venga, bonito, báilele! Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí. ¿Qué otro verso te sabes, compadre? O sea, recítalo. Mi verso es de un verde claro. Eso. Y de un jazmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un jazmín encendido. No sé qué dice del cielo herido. Canta los versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Sincera. Arriba. De una ciudad tan hermosa. Venga. Soy una chica sincera. De una ciudad tan hermosa. Y te dedico estos versos. Mi Matamoros de la. ¡Ahí está! Y Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Una vez más. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Venga. Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¡Eso! ¡Qué precioso, eh! Aguanta a la güera. Aguanta la güera. Eso quisieran, aguantar a la güera. Me ven muy poco como para tenerme que aguantar. Ay. Vámonos, oye, va Rosy. ¿Yo? Sí, sí, por favor. Oye, ¿qué? Estamos. ¿Qué? ¿Por qué ese elefante se echa en reversa? Es la vibración. Pues no es la vibración del piso. Rosy, nada más no te enojes, ¿eh? No, no, me no esta es muy ¿ya festiva? ¿Ya se enojará otra vez? Sí. No, esta es, oye, muy pobre festiva. Juan. Esta es una canción de Severiano Briseño que, ah, ¿cómo no? Que se llama El Sinaloense. Venga. ¡Ay! ¡Ándale! Vamos a bailar y a cantar todos. Venga. ¡Échale bonito! ¡Báilele! ¡Zapatéle bonito! ¡Arriba las palmas! Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el calita. Después el niño perdido. ¡Báilele, báilele! ¡Eso le!
me toquen el que griten, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como me pinto. ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Arriba las palmas! ¡Zapatea de mi Eugenia! ¡Y arriba la América! ¡Arriba, arriba! ¡Mira! ¡Éale! Me dicen enamorada, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mamá, por Dios, que borracho venga! Que me siga la tambora, que me toque en el calite, después el niño perdido. Muchas gracias. Ahora sí, bien carrilados, el mero mero de la música ranchera, el maestro Juan Valentín. Fuerte el aplauso para el maestro. Árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. ¡Hora, abuela! ¡Ay! De esas tres cantar con esas dos bellezas, fíjate nada más. Es un placer, es un gusto. Por eso. Y esos son el tipo de canciones que vienen acompañadas con un shot de mezcal. Así me lo siento. Estás como Rodrigo de la Cadena, hermano. Son de las que dan salud de la hora. Por eso, que esto y que el otro. Tú no conocías este salón, ¿verdad? No. Fuiste al otro. Bueno, fuiste al departamento. Ajá. Después fuiste. Estudio Churubusco. No. Estudio Churubusco. Estudio Churubusco. No, al departamento no fue. No. Ah, no fuiste al departamento. Esa fue la after party. No fuiste al departamento de soltero que tengo aquí en Anapolis.
Cuando viniste solo, ¿no te acuerdas? Salud. Pero salió acompañado. Eso. No le rasques. De eso no se habla aquí, Carlitos. No, no hay problemas maritales. No le rasques. Ricardo Roca, el maestro y yo. ¿Qué departamento? A ver, explícamelo ahorita. Nomás dime en qué colonia. ¿Qué colonia? Así como tú allá en Acapulco, así sí, también. Claro. No creas que no. Oye, ya les trae con Acapulco. Están listos los Gómez Sound Live. Ah, sí. Ándale. Esa de. ¿Sabes cuál te ha de quedar preciosa? Seguramente es la de Yolanda de Pablo Milanés. ¿Sale y vale? Por favor. Claro que sí, vamos. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar ni formas darles, que ponga freno a lo que siento. Ahora raudales, te amo, eternamente te amo. Cuando te vi sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Qué bonito le salió. No sé si nunca la habían cantado en algún programa. En ningún programa. Ni de nada. Guadalajara. Tampoco. Creo que Lupita Pineda sí la cantó allá. ¿Cómo? En Guadalajara la cantó Lupita Pineda. ¿Sí? Claro que sí.
Por eso digo que aquí en el ritmo de Bohemia no. ¿Por eso el ritmo de Bohemia? Nadie. Estaba llorando, Roca. Estaba llorando, ¿verdad? Casi, estaba a punto. Sí, se te ve. La verdad. Es que a mí me llegan muy, muy profundo todas estas canciones. Soy muy sensible. Así es que ya saben que. Si no, ¿para qué me invitan? Ya. Acuérdate la de aprendete la de Tierno, por favor, porque okay, te va a caer tierno. Muy bien. No, la Tierno y esta también. Y la que te dijo tu tía, la de Palito Ortega. ¿Cuál? ¿Cómo va? No me acuerdo cuál. Oye, compadre, queremos que nuestros invitados nos firmen la claro maleta. Claro que sí. Ya es una tradición. Claro que sí. Aquí tenemos una maleta que todos nuestros invitados nos han hecho favor de firmar. Era de mi compadre cuando empezó su carrera. En el Prestige. Ay, feliz. En el Prestige. Con esa llegaba el Prestige. En el Prestige. A su camerino. Fuera, pero ya tenía rueditas. Ya era muy avanzada esa. Venía de atrás. Antes del rock and roll. ¿El plumón? Antes de Acapulco. En eso me llevaba... qué bueno que me dejaron un campito aquí, ¿eh? En esa maleta cabía René. Entonces ahí lo llevaba ahí para que me hiciera favor de asistir. Si lo puedes escribir en inglés, maestro, mejor, porque no entiendo el español. Thank you very much. Exactamente. Juan John Valentine. Es de la frontera, tiene que saber inglés. ¿Verdad, maestro? Seguro. ¿Cómo yo? Mejor que los gringos lo deben saber. Con esas firmas vamos a necesitar como 7 maletas al final de la temporada porque no nos van a alcanzar. Ahí tengo un chorro. ¿Cómo cuántas te quedan del Prestige? Los Gómez, mi querido Roca. Un oye, aplauso si grande, grande para la... para que salgan inspirados. ¡Ay, ay, ay! Mira nomás lo que tiraste, muchacho. Y aparte el de YouTube. Oye, la placa de YouTube. ¿Cuántos millones de views? Claro. ¿De cuántos millones de suscriptores? Ya, por Dios. Ahora que nos entreguen el de millón... Eso, ahí está, con gracias. Cariño, lo, eso, qué bonito. Music. Life. Un aplauso para nuestros artistas invitados que nos están firmando esta bella maleta. No, qué dicha tenerlos aquí. Y saludos a toda la gente de allá, de esa tierra tan hermosa. Matamoros, Tamaulipas. Oye, ¿y qué sigue? Y que nos canten, que nos cante Juan. No, pues sí, venga. ¿Cómo ven? Ay, sí. No, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa es la hora tuya! Ay, Karen, un segundo, ¿eh? Una segunda. Qué tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio pa' curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadenas y tu engaño me trae malherido, porque tú te burlaste en mi cara mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, y en mi barca perdió tu destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Con la piel chupita y todo! Yo no sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino, ni por qué fui a caer en tus brazos
a entregarte mi amor, mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca has entendido. Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo. Se va a levantar. Por tu culpa, no más por tu culpa, y a mi barca perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar del olvido. ¿Por qué la cortaron? ¿Por qué? Oye, oigan, que vienen muy codos hoy con las canciones, ¿eh? Me sentí en Garibaldi. Saludos a mis amigos. ¿Cuántas veces te hicieron repetir este tema? ¿En dónde fue? A una presentación que acabo de tener el jueves allá en Salvatierra. Ajá. Me hicieron repetirla 3 veces. Dije, yo, no, pero por favor. ¿Pero te la pagaron o no? Ah, no, sí. Ah, bueno, pero, esas hay que cobrarlas triple. Pero con Ricardo, la otra vez en Tijuana. Pedían, ¿no? Te la pedían, que te, otra vez, te, no, increíble, okay. Te salió increíble y así otra vez. Es pues que una es canción, el éxito. Una canción que tuvo mucho éxito en su tiempo. Y es un éxito. Bueno, sí. Con esta canción, fíjense, tuve la oportunidad de hacer mi primera película en la vida, la primerísima película, que se llamó Maldita Miseria, donde me acompañaron gente como Jorge Rivero. ¡Chas! Me acompañó Gerardo Reyes, Cornelio Reina. No, no, fue un elenco. Pero puro figurón. Fue muy bonito elenco, del cual yo pues, guardo muchos recuerdos muy bonitos, porque era mi primera intervención en cine. De ahí siguieron pues un poquito más, como 120 y tantas películas. ¡Ay, no mames! Modesto, modesto. Oye, maestro, ¿cuál es tu película favorita de todas? ¿Tienes mi alguna consentida? Mi película más favorita de el todas padrino fue es El Guerrillero del Norte. Fue una película representativa de México, muchos festivales en Moscú. ¿Con quién se dice ahí? En esta película estuvo conmigo José Carlos Luis Ruiz, Ernesto Gómez Cruz, Isabela Corona y Macaria. ¡Ay, puro actorazo! ¿Y era para el Centauro del Norte? Para era el principio de las revoluciones en México. Por eso se llama El Guerrillero del Norte. O sea, no, por eso llegué a pensar que era para Pancho. Y tuve la suerte y la oportunidad de interpretar al Guerrillero del Norte. Y pero casi ni tiene esa posición de valiente. Hay cosas. Claro que sí. Hay anécdotas que luego le pasan a uno en la vida, y en esta es una de las anécdotas, porque yo quiero decirles que no cantaba yo música ranchera, esto fue día posterior. Cantaba la de no. Por ejemplo. Ándale. No, pero rock and roll, ¿no? Cantaba un poquito baladas, de rock, baladas cantaba, y eso, sí, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo grabo la música ranchera, que empezaron a funcionar mis canciones, me llaman para hacer esta película. Bueno, la primera fue Maldita Miseria, después esta. Me pregunta el director, ¿sabes montar a caballo? Le digo, sí, ¿cómo no? Y en la vida me había montado un caballo. Esas son ganas de triunfar, señor. Inolvidable. ¿Me hubieras hablado, te hubiera enseñado? Sí, ¿verdad? Entonces me llaman mi primer llamado en la noche es un salir corriendo en el caballo y disparar y todo. Me dice, órale, Juanito, sube a su caballo. Cuando veo el caballo, lo veía, no, enorme. Dije, no, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué pasó? Súbase a su caballo. Ya tiene ahí para disparar a su rifle y todo. Le dije, es que nunca me he subido un caballo. ¡Ah! Empezó a gritonearme. No. A partir de mañana lo quiero a las 6 de la mañana para que se ponga a practicar el caballo. Ya le dijo el caballerango, por favor, desde las 6 de la mañana hasta que aprenda. Y aprendí. Pues nomás son las piernas, lo único. Pues sí, pero hay muchos accidentes en caballo. Yo los tuve. Sí. Dice varias películas así de guerrillas y donde tenías que andar a caballo. ¿Hubo alguna caída en grabaciones? Sí, bastante. Hubo una arrastrada también. ¡Tas! En una película que hicimos que se llamó Rosendo Fierro, el Correo de Villa. Una película que fue el productor Tony De Marco. ¿Te acuerdas de Tony De Marco? ¿Cómo no? Claro, bueno, sí. Él fue el productor de esta película. Me amarran. Me dice, aquí cuando ya más o menos sientas que se te volteó el cuero que te ponen aquí para la arrastrada, sueltas, ok. Pero resulta que se me olvidó a mí, me arrastró el caballo y me llevó. Y las manos todas raspadas. Aquí todo esto, aquí todo raspado. Por tu culpa nomás. Iba nomás cantándole así.
Y luego lo curioso es que otro día tenía un programa de televisión, se me quedaba pegada la camisa en la piel. Ya, ¡ah, no, caray! ¡Qué dolor! Sí, no, fueron muchos accidentes a caballo. O sea, no usaban dobles para las escenas de acción. Fíjate, imagina qué valiente. Yo creo que el 99% de las películas que yo hice no llamaron. No, o sea, no quise que me doblaran. Las quería yo hacer. Solo Tom Cruise y Juan Valentín no usan dobles. Nomás tomen la nota esa. Por ahí hay una película también donde hago el papel de un tragafuego. No, qué horrible. ¿Aprendió? Ay, Dios. Pero tiene que ser de gasolina, ¿no? Ay. Es gasolina y petróleo. Es una rotura, ¿no? Pero a la, ¿y las cuerdas? Quedas quemado. ¿A la boca? ¿No? A la boca. Yo por eso prefiero echar un mezcal. ¿Sí? ¿Cómo le hizo para cuidarse las cuerdas? Para cuidarse las cuerdas. No, se lo trago. No, pero aún así el calor, sí, cómo se recuece los labios. Todo quemado. No, menos con labello. Si te duele. Oye, pero hablando de buenas de comidas, cosas de fuego. Cosas buenas y ricas. Tenemos a nuestra chef. A la chef, Lore, compadre. ¡Ay, llegó Manjar, Coyoacán! Ay, mi queridísima chef está aquí con nosotros. Lore. Bienvenido, Manjar Coyoacán, con sus delicias. Sé qué tiene la chef, que cada día la veo más bonita. ¿Podemos ir pasando esto, por favor? Es que viene de Argentina. No, hombre, yo creo que porque ya va a ser abuelita. Pues ahí se hizo algo se hizo algo ahí por ahí. Y esta de que viene más rejuvenecida. La que es linda, ¿verdad? Y además con tu filipina está preciosa. Siempre trae una diferente. A ver, maestro. La voy pasando. ¿Qué nos han hecho hoy, querida Lore? Gracias. Buenas noches. Pobre, Ricardo, a todos. Muriendo de hambre. Esta es una tortilla con hoja santa. Tiene chicharrón prensado, unas rajitas, una salsa tatemada, quesito. A ver. Pruébenla para ver qué tal. ¡Provechito! Oye, esta receta me suena como muy oaxaqueña, Chef Lore. Esta receta me sabe a puro Oaxaca. Ah, sí, la claro, hoja santa claro es tradicional sí del estado ¿sí de les Oaxaca. Gusta? ¡Qué delicioso! Bueno. ¡Qué bueno que lo disfruten, Rosy, querida! Bueno, para que también en sus casas preparen una bohemia de 100, de 1000, con la familia, con los amigos, con un mezcal, con lo que más les guste, con una comida deliciosa, una botanita que se preparen, riquísima. El chiste es la compañía y disfrutarlo. Aquí oye, Chef Lore, y si nos gusta mucho esto, ¿lo podemos pedir para un evento como un catering? Claro, sí, claro que sí. ¿Tiene servicio a catering? Por supuesto que sí, tenemos servicio para eventos, querida Rosy. Qué rico. Y también les recuerdo que estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen, Coyoacán, frente a los viveros de Coyoacán, y estamos de martes a domingo de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Qué rico, aparte de verdad pueden gozar de un muy buen desayuno, una comida deliciosa, postres, sí, bebida, hay todo. Así y sobre es todo el cariño de la chef Lore para claro recibirlos. Claro que sí, Rosy, con todo nuestro amor siempre cocinamos con el gusto de que pasen un momento agradable siempre. Pues mira nomás, claro, qué rica receta. Arriba Oaxaca. Gracias. Ni hablamos. Sí. Y de verdad, muchas gracias, Lore, por gracias, siempre traer Rosy estas cosas tan ricas. Gracias, aquí al programa. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y me los dejó mudos. Sí. Nos vemos en Manjar Coyoacán. Gracias. Lore. Dale aquí el micrófono. Lore. Gracias, Manjar Coyoacán. Qué bárbaro. ¿Te gustó? Riquísimo. Tienes que ir a Manjar Coyoacán. Está la otra buenísima vez te dije a tía Lucía que los iba a invitar a Manjar Coyoacán. Vamos. Pues vamos. ¿Y por qué no los invitaste? Porque no quisieron ir. Tiempo faltó. Se iban luego y que iban a visitar a su hijo a Querétaro y no sé cuántas cosas más. Y a su sobrina. Oye, a su sobrina. A mí no me... Mira, agarra tu no me pelaban. Hace tiempo. No, la otra vez sí, cantamos. No, es que se fueron. Ricardo y yo en la el pandemia Metropolitano de allá de Querétaro y estaba Juan Valentín, pero ya no pudimos coincidir con él. Oh. Queremos invitar a tu tío a cenar. No se dejó. Oye. Es que siempre vienes con la prisa, estuve, ¿no? Estuve chambeador con ustedes en Mexicali. En Mexicali, ¿te acuerdas que cantó con nosotros? Nos echamos una. Ah, no, era no, con estaba. Era con el coque. No eras tú. Pasó, Charlie.
Rodrigo Coque y yo. ¿Qué? Eres malo, Carlitos. Eres malo. No, malo, no me acordé. Como la carnita de porco. Estoy haciendo tantas giras. Con tantos personajes. Mira, gracias a Dios, con Ricardo, que brindemos por ella. Me voy a unir también con Carlos cuando me invite alguna gira. Ah, no, claro, maestro, maestro, será para. Claro. No, no. Vente con nosotros, brindemos por ella. Sí. La vas a pasar muy bien. Bueno, así que ya. Pues siéntense, están en su casa. ¿Seguro? Sí, no, sigan. No te terminaste eso, es no seas idea. Melindroso. No seas melindroso, mi querido Juan. Termínatelo, yo canto por ti. Sí, cántanos, Carlitos, hoy casi no nos has cantado. Es que estoy ronco igual que Ricardo. No, hombre, tú traes, andas mejor que nunca, compadre. El ron con goma te lo quita. Lo he comprobado. No, vamos a dejarlo descansar. Vamos a dejarlo. Mi carnal y yo. Ahorita que termine ese bocado, yo hago la primera parte y cuando termine ese bocado, le entras tú. Como debe ser. Venga, maestro. Tema del maestro Luis Traconis, mejor conocido como Luis Demetrio. Venga de ahí. ¿Y sabías o no? No, no sabía, por eso me asombró. Carlita, si Dios me quitara vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para buscar quien pueda entrar a saborear otro querer, que lo que está el mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, qué bonito, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que el mismo cielo me vuelvo a morir. Venga, maestro. Exacto, yo pensé que era de payasito. Yo también. Nos quiere poner un cuatro, mi tocayo. Vamos a mirar. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti, qué bonito tema agarraron para cantar. Te juro que para la próxima vez que vengas nos va a salir mejor. Te lo juro por Dios. ¿Sí? Ahora para la gira. Abra la gira. La gira. Esa vamos a hacerla los tres en la gira. ¿Seguro? Seguro. Pero por hoy estate por bien. Te pues, la garganta, man. Necesito callarme. Es que la otra vez lo contrataba en Tijuana. Entonces a mí me dice, oye, compadre, vente a echar acá
¿cuánto me cobras por cantar ahí en una boda? Y dólares eso. Y todo me cobró. Entonces nos fuimos ahí, no se quiso llevar los piratas, pero se llevó a su grupo de la banda Ceja. Dale. El karma, pues ahí voy, el karma. Y me dijo, te invito a comer cuando te bajes del avión. Le digo, te invito a comer a un restaurante chino. ¿Hay muchos chinos allá? Sí. Entonces vamos a la plaza. Y yo, ¿cuál vamos? Pon ese. Y encontré uno. Y nos llevan a un lugar así, pero no, bueno. no muy bonito que digamos. Lo recibían a uno unas no, chavas sí, ahí en las chavas. En traje de baño, y nos daban de comer en la boca. Pero, y, sí. pero chino, fíjate. No. Oye, mejor que nos cante, por favor. Sí, venga, mi querido Gómez, por favor. Gómez. Les traemos un bonito tema ahorita que nos estamos acordando con la comida oaxaqueña. Sabemos que a Rosy le gusta mucho y esperamos que le guste, que le encante y la cante con nosotros también. A ver, Rosy, en serio. Y tienen que ir a su restaurante también. Claro que sí. Bonita canción. ¿De quién es? Es una canción tradicional de allá del estado de Oaxaca y no recuerdo si es de dominio público o es de... No. Yo no quiero cometer porque tengo, es una canción muy arraigada y se canta en un dialecto que, bueno, como pudieron escuchar, es el zapoteco. Zapoteco. Pues qué bonito cantan estos personajes. Gracias, de veras, ¿eh? Entonces,
mira, mira, oye, ve lo que dice ahí nuestro público. Ay, mira. El que público no. Conocedor, ¿eh? Sí, claro que sí. Por ese esa es buenísima. Ay, es que esa la canta el maestro de Pero. Sandro. Es que tenemos chat en vivo de toda la gente que está, ¿sí? Está aquí. Entonces nos hace favor de decir, canten esta, canten la otra, canten la zapoteco, canten todo. Nosotros cantamos lo que el público pida. A ver, venga maestro, venga. Esta primero y después la otra, Que porque te estoy queriendo. Venga. No me pidas la razón, ni yo mismo le comprendo a mi pobre corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con rabia, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero amor. Ese clavel de tu piel y de tu amor. Igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Gracias. Va. Pero no te puedo decir, sí, porque el público pidió esa y ya está. Ya me mandó un cheque para que la cantes, por favor. Ah, órale, sí. Que obviamente no te voy a poder compartir, porque tengo que sufragar los gastos de mi taxi, de mi Uber. Entonces. Ah, claro que sí. Sí, sí, hermano, sí, por favor. Sí, sí, salud por Juan Valentín, por los Gómez. Muchas gracias. Gracias a todos. Salud. Esta es una canción de Sandro que yo las cantaba en los inicios de mi carrera. Que ya hace algún tiempecito, no, no mucho. Pero un ratito. Hace un ratito, sí. Porque yo te amo. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo.
por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Se vale cantar. Yo te amo, yo te amo. Maestro, venga. Yo te amo. Y al nombre de Ricardo Caballero, de nuestra bellísima Rosy Arango. Bravo. De nuestra bellísima Aranza La Buena, de Roca Cuevas, de Ergo, Fils, mis piratas del bolero, despedimos a unos grandes amigos. Muchas gracias, Gómez Soundlife, por estar esta noche con nosotros desde Matamoros, Tamaulipas, y a un grande, a un rey, como es mi hermano, nuestro querido Juan Valentín. Muchísimas gracias, Juan. Qué honor que haya estado con nosotros, damas y caballeros, ya lo saben. Gracias. El siguiente, nos vemos el siguiente jueves con más bohemia y más desmadre. Y para eso está mi compadre, el rey del bolero, Carlos Cuevas. ¡Alegría! Así que pase la voz y no se lo pierda. Todos los jueves tenemos una cita aquí en la casa de ustedes, a Ritmo de Bohemia. Claro que sí, Rosy, todos los jueves en punto de la 9 de la noche aquí en A Ritmo de Bohemia, un programa hecho con mucho, mucho corazón. Así es. No se lo pueden perder. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar y poderte decir, vámonos, yo te amo.